nuevo tutorial, banda, de la Puca. Así que ya sabes, suscríbete activando la campanita, chécate los demás tutoriales que hay en este canal, deja un comentario arriba y pues volvemos. ¡Y qué pasa, banda! ¿Qué tal, vez casa? Bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial el día de hoy de Pixelar 2D. Vamos a estar haciendo a la Puca, así es, la Puca, a la Puca. No sé de qué serie es, pues es el de Puca, ¿no? Ok, materiales ocupamos lo que es concreto negro, concreto rojo, terracota blanca y concreto blanco. Los concretos los pueden cambiar por lana si es que lo quieren hacer por lana, ¿vale? No está tan grande, pero pues se ve bonito. Vamos a hacer una línea de 10 de color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esquina derecha con 4 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Tapando los negros con rojo. Y después colocamos otros 4 negros. 1, 2, 3, 4. Arribita subimos con un negro. Y 4 más al lado izquierdo. 1, 2, 3, 4. Todo lo demás lo va a hacer de color rojo hasta pasarnos 3 más del negro que tenemos del lado derecho. Aquí van los 3 y un negro. 4 más al lado derecho de color negro. 1, 2, 3, 4. Esquina derecha con otro color negro. 2 terracotas blancas a la izquierda y un negro. Un rojo y un negro. Repetimos el color rojo que tenemos en la parte de abajo. Y después colocamos un color negro. Un rojo, un negro. Aquí va un negro, un negro, un negro. 2 terracotas blancas y un negro. Arribita con otro color negro. Una terracota blanca, un negro, 2 rojos. Y repetimos lo mismo que tenemos en la parte de abajo con lo que son los negros y los rojos. Ok, 2 rojos, un negro, una terracota blanca y un negro. Arribita otro negro y uno más del lado izquierdo. 4 rojos y un negro. Todo lo demás de color rojo hasta uno antes para colocar lo que es un color negro. Después del negro, 4 rojos, 2 negros, en el penúltimo subimos con otro negro, 4 rojos hacia abajo, bueno, abajo. Y después repetimos lo mismo que tenemos en la parte de abajo, exactamente igual, todo va a estar igual. También estos, este negro y estos 4 rojos y nada más un negro. Arribita subimos con lo que es un negro y uno más al lado izquierdo, 3 rojos y repetimos lo mismo de la parte del centro. Después del color negro vamos a colocar lo que son 3 rojos y un negro. Esquina derecha con lo que es un negro, 2 rojos y volvemos a repetir. Exactamente igual. Ahora, después del negro colocamos lo que son 2 negros, 2 rojos, perdón, y un negro. Esquina izquierda con 2 negros, un rojo, un negro y todo lo demás de color rojo hasta uno antes para colocar lo que es un negro, un rojo, 2 negros. Arribita del rojo colocamos lo que es de rojo a rojo todo de color negro. Perfecto. En la esquina derecha colocamos lo que son 2 negros, una terracota blanca a la izquierda y todo lo demás de color negro hasta uno antes del negro que está en la parte de abajo. Todo. Para colocar lo que es una terracota blanca y 2 negros. Esquina izquierda con color negro, una terracota blanca a la derecha y después 2 negros más. 1, 2. Un blanco, un negro. Déjenlo, muevo un poquito más para acá para que no nos tardemos tanto. Acá de este lado, la terracota blanca lo voy a poner aquí pegadito, chichichi. Un negro, entonces quedamos. 4 blancos. 1, 2, 3, 4, un negro. 5 blancos. No, 2, 3, 4, 5, un negro. Un blanco. 2 negros. 1, 2. Una terracota blanca y un negro. Esquina derecha con lo que son 2 negros a la derecha. Acá del lado derecho, es que aquí me llamaron por teléfono. Una terracota blanca a la izquierda, un negro, 3 blancos. Repetimos el negro y los blancos de los dientes del medio. O sea, aquí van a ser 5 y del otro lado van a ser 4. Después de este color negro vamos a colocar lo que son 3 blancos. 1, 2, 3. Un negro, una terracota blanca, 2 negros. Arribita subimos con un negro y uno más al lado izquierdo. Una terracota blanca, un negro, 4 blancos. Volvemos a repetir los dientes del centro exactamente igual, o sea que es estos de 4 y los dientes del lado derecho que son los 5. Después del color negro colocamos lo que son 4 blancos,
un color negro, dos terracotas blancas y un negro. Esquina derecha con lo que es un negro y uno más al lado izquierdo. Una terracota blanca, un negro, cinco blancos. 1, 2, 3, 4, 5. Todo lo demás de negro hasta tapar lo que es esta línea de que está del ladito. Y otros tres al lado izquierdo para colocar un blanco y un negro. 5 blancos nuevamente. 4, 5, un negro. 2 terracotas blancas. Y un color negro. Arribita un negro, 2 terracotas blancas a la derecha. Tapamos el negro y tapamos el color blanco y nos pasamos uno más. Perfecto. 7 terracotas blancas a la derecha. 4, 5, 6, 7. Perfecto. Colocamos lo que son todo lo demás de negro hasta tapar el negro antes de la terracota blanca para colocar una terracota blanca y dos negros. Arribita en esquinado colocamos lo que son dos negros a la izquierda y todo hasta el fondo hasta tapar lo que es la terracota blanca del lado izquierdo con terracota blanca. Volvemos a poner lo que son dos negros. Arribita otros dos negros. 6 terracotas blancas a la derecha. 3, 4, 5, 6. 3 negros. Todo lo demás de terracota blanca hasta donde termina lo que es donde empieza la terracota blanca de aquí abajito, este de aquí, porque le vamos a agregar un bloquecito más a la derecha. Perfecto. Después 3 negros, 1 2 3, 6 terracotas blancas, 1 2 3 4 5 6. 2 negros, esquina derecha con 3 negros a la izquierda, 3 terracotas blancas, 1 2 3 4 negros. 1, 2, 3, 4. Todo lo demás de terracota blanca hasta tapar los primeros dos negros que encontremos. Aquí están los primeros dos. 4 negros. 1, 2, 3, 4. 3 terracotas blancas. 2 negros. Esquina izquierda con color negro hacia la derecha. 3. 1, 2, 3. Perfecto. Un negro. 3 negros, perdón. Y todo lo demás de terracota blanca hasta tapar los primeros 3 negros. 1, 2 y 3. 3 negros nuevamente. Una terracota blanca, 3 negros, repetimos arriba los 3 negros y todo lo demás de terracota blanca hasta tapar la terracota blanca del lado izquierdo. Todo, 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 todo. Ok. Después, 3 negros. 1, 2 y 3. En la esquina izquierda colocamos lo que son 3 negros y a la derecha otros 3 negros. Perfecto. Volvemos a repetir la terracota blanca que tenemos en la parte de abajo. Ahí, espera, está. Vamos bien, vamos bien. Después colocaríamos encima del negro lo que son estos 3 negros y otros 4 a la derecha. 1, 2, 3, 4. Esquina derecha con lo que son 2 negros. Y después 4 negros a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Un rojo. 3 negros. 1, 2, 3. Todo lo demás de terracota blanca como lo tenemos en la parte de abajo. Exactamente igual. Después colocaríamos lo que son 3 negros. 1, 2, 3. Un rojo. 2 negros. 4 negros, perdón. 1, 2, 3, 4. Esquina izquierda con lo que es otro color negro. Y tapamos lo que es el color negro. El color rojo con negro. Después colocamos un negro. 3 negros y todo lo demás de terracota blanca como lo tenemos en la parte de abajo. Exactamente igual. Volveremos a repetir también los 3 negros, el color rojo también. Pero con el color negro nos vamos a pasar un bloque más a la derecha. Perfecto, volvemos a repetir exactamente lo mismo de este color negro, el color rojo y el negro que tenemos al ladito. Y con la terracota blanca nos detenemos hasta uno antes de la terracota blanca porque vamos a colocar lo que son 4 negros a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Un rojo y todo lo demás de negro. Hasta tapar, bueno, hasta pasarnos uno más del negro de abajo. Esquina izquierda con lo que es otro color negro. Y nos tapamos lo que es el rojo con lo que es el negro. Perfecto. Un rojo, 4 negros, 2, 3, 4. Todo lo demás de terracota blanca hasta uno antes de la terracota blanca de abajo para colocar lo que son 3 negros a la derecha. Uno antes, quedamos que era uno antes. 3 a la derecha de color negro. 1, 2, 3. Un rojo. Todo lo demás de negro hasta pasarnos uno más del negro de abajo. Repetimos lo mismo arribita de color negro y también el color rojo. Tapamos estos 3 negros. Y después colocaríamos 6 más al lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos 12 terracotas blancas a la izquierda. 12,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Colocaríamos lo que son 5 negros. 1, 2, 3, 4, 5. Ya vieron que da igual. Colocamos otros 4. 1, 2, 3, 4. Y después un rojo. Repetimos lo mismo que tenemos abajo de color negro. Arribita tapamos el rojo con color negro. Después un negro. 5 negros. 3, 4, 5. Todo lo demás de terracota blanca hasta pasarnos 3 más de lo que son los negros que encontremos del lado derecho. Ahí está. 5 negros. 2, 3, 4, 5. 2 rojos. Repetimos el color negro de abajo. Subimos y hacemos lo mismo de color negro y nos pasamos uno más del negro de abajo para colocar lo que es un rojo. Todo lo demás de negro hasta pasarnos 2 más del negro de abajo. 1, 2. Y todo lo demás de terracota blanca hasta 2 antes de la terracota blanca para colocar lo que es color negro. Y detenernos en la esquina del color este negro para colocar otro color rojo. Perfecto. Todo lo demás de negro como lo tenemos en la parte de abajo. Arribita volvemos a repetir todo pero tapamos lo que es el rojo también. Todo lo que es el negro de aquí de la puntita y 3 más al lado derecho. 8 terracotas blancas a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todo lo demás de negro hasta el fondo. Todo hasta el fondo. En esquina izquierda subimos con lo que es otro color negro. Y vamos a colocar lo que son 11 bloques. A la izquierda, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dejaríamos lo que es un espacio. Todo lo que dejaríamos un espacio. Quitamos la guía. Y todo lo demás de color negro hasta tapar lo que son las terracotas. Y colocar 8 bloques más de color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejamos un espacio nuevamente y todo lo demás de color negro hasta uno antes del negro de abajo. Ta, 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 ta. Repetimos lo mismo en la parte de arriba, estos de aquí. En esquina izquierda volvemos a colocar lo que es otro color negro y nos vamos a detener hasta uno antes del negro de abajo. Ahora dejando dos espacios en la parte de arriba, miren estos dos. Colocamos lo que son 6 negros a la derecha, 3, 4, 5 y 6. Y listo, tenemos la primera... El primer mechoncito, en donde dejamos el espacio, aquí donde dejamos el espacio, contamos lo que son 2 bloques más a la derecha. Y en el tercero ponemos negro y le damos hasta el final, hasta uno antes del negro de abajo. ¿Vale? Dejaríamos lo que son 2 espacios que están aquí. Y después repetimos el color negro. Arribita en esquina izquierda. Ponemos negro hasta uno antes para en esquina derecha colocar 6 negros más a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ahora en donde dejamos el espacio subiríamos 2 bloques de guía y todo lo demás lo pondríamos de color negro hasta uno antes del color negro de abajo. Ahora arribita contaríamos lo que son 3 bloques guías. Y pondríamos 12 bloques de color negro. Aquí va 1. 12 bloques a la derecha, ¿eh? Haría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quedarían 3 bloques aquí, ¿ya vieron? Y listo, gente. Hemos terminado a nuestra bonita puca. En 2D pixelar sencillo. No tardan ni creo que 14, 15 minutos. Y se ve bastante genial. La puca está feliz, está contenta. Se ve muy bonita. Recuerden que si quieren hacer tutoriales de este estilo, hay una lista de reproducción de puros pixelar 2D. Solamente busquen alguno que te guste y lo puedes recrear en tu mundo. Muchísimas gracias por ver lo que es este video. Recuerden que las redes sociales están en la parte de la descripción. Los invito a lo que es el Discord porque ahí están todas las temáticas de todas las cosas. Y pues nada, dale like, men. Y señoritas también. Bye, bye.